¿Qué tal? Como siempre, es un gusto que nos acompañen en esto que es Lo Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos que nos escuchan a través de XSV Radio Nicolaita, la emisora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les comento que en rueda de prensa el rector Medardo Sena González, acompañado de los representantes de los sindicatos, dieron a conocer la petición de las minutas que se enviaron a cada uno de los presidentes municipales y las respuestas de las mismas. Por parte del Congreso del Estado, mencionan que solo 9 municipios no aceptaron la reforma a la modificación del artículo 143 de la Constitución del Estado y los artículos transitorios. Estos son los detalles. Por este conducto, atentamente solicitamos nos sea proporcionada copia de los oficios de notificación y acuse de correcta recepción de la minuta 584 firmada por la mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante los cuales se debió haber hecho entrega de dicha minuta a los 112 ayuntamientos municipales del Estado y al Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán. Y cada uno de los representantes que aquí estamos reunidos, los recursos de amparo correspondientes, porque vemos en esta reforma violaciones de forma y de fondo que afectan la autonomía universitaria y que afectan también el derecho a la educación de miles de jóvenes michoacanos y mexicanos. Al respecto, el secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, Gaudencio Anaya Sánchez, mencionó que tienen evidencias que 60 de los 113 presidentes municipales apoyarían a la Casa de Hidalgo. Se movilizó un sector importante de compañeros universitarios a visitarlos, a entrevistarse con ellos. Se entregaron documentos y tenemos la evidencia y tenemos la opinión que ellos virtieron en el sentido de defender la Universidad Michoacana. Por eso para nosotros es fundamental tener la respuesta por escrito por parte del Congreso en razón como lo planteó el señor rector. Esas sí son evidencias que nosotros tenemos y que las podemos poner a su consideración de ustedes porque están los documentos por escrito. Además de que se habló por vía telefónica con varios de los compañeros presidentes que estaban en ese momento como suplentes, porque muchos también presidentes municipales andaban en campaña. Entonces, sí hay un trabajo, ¿sí?, que hemos coordinado con el señor rector, con el licenciado Eduardo, con los tres sectores, y que vamos a seguir trabajando en ese sentido. Por su parte, el licenciado Eduardo Tena Flores, representante de los empleados nicolaitas, preguntó qué estamos dispuestos a hacer por la Universidad Michoacana. ¿Qué estamos dispuestos a hacer los nicolaitas? Pararnos de aquí, irnos a nuestros trabajos, esperar algún llamado de nuevo del señor rector, de un consejo universitario, de los sindicatos, de las casas. Hoy no es un pensamiento colectivo el que requiere nuestra Universidad Michoacana, es un pensamiento individual. Hace años, decía yo, 1966, en esta misma mesa ondeé una bandera que decía universidad o muerte. Hasta allá se llegaba el pensamiento nicolaita, hasta allá se formó una ideología que nos identifica a todos. Hoy no vamos a morir nadie, ni estamos llamando a la violencia, estamos llamando al pensamiento universitario.
pensamiento claro, profundo, un pensamiento que compromete, un pensamiento que solamente permite vislumbrar que cumplimos con el gran compromiso todos los nicolaitas de poder guardar y salvaguardar una institución de educación que nos da nuestro pueblo, nuestro Michoacán, nuestra sociedad. Nosotros solamente trabajamos para el pueblo, para la sociedad. En más información le comento que en sesión solemne del Honorable Consejo Universitario se entregaron reconocimientos a los consejeros profesores y alumnos salientes. A su vez se instaló y se tomó protesta a los consejeros para el periodo 2018-2020. En sesión solemne del máximo órgano de la Universidad Michoacana, rindieron protesta a las 3/4 partes de los nuevos integrantes del Consejo Universitario para el periodo 2018-2020. El rector Medardo Serna González agradeció a cada uno de ellos y aseguró que aunque no formen parte ya del Consejo, la experiencia les ha hecho crecer como personas y les hará proseguir un camino como orgullosos nicolaitas. Los integrantes salientes han servido como principio, ética y tenido como interés común la Casa de Hidalgo. Tomaron decisiones difíciles en momentos de crisis, fortaleciendo a la institución, así como a la figura del rector, para que su representación realizaran las gestiones necesarias ante diferentes instancias por un presupuesto suficiente, externó Serna González. A los consejeros entrantes les toca procurar la certeza a las familias de trabajadores, académicos, manuales, jubilados, así como a los 55 mil alumnos que han puesto en manos de la Casa de Hidalgo su esperanza de un mejor futuro. Esta unidad deberá reflejarse en un diálogo abierto con los sindicatos únicos de empleados y de profesores de la Universidad Michoacana para trabajar y gestionar un presupuesto suficiente y oportuno para la Casa de Estudios ante las autoridades gubernamentales. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información que se genera alrededor de nuestra máxima casa de estudios. Ya volvemos. También la semana pasada el Consejo Universitario aprobó el calendario del ciclo escolar 2018-2019 y el rector Nicolaita informó al Pleno que se sigue trabajando en materia de consecución de recursos extraordinarios. En sesión ordinaria, el Consejo Universitario de la Casa de Hidalgo aprobó el calendario correspondiente al ciclo escolar 2018-2019 para los niveles medio superior técnico, superior y posgrado. De acuerdo con la propuesta presentada y aprobada por el director de control escolar, Damián Arévalo Orozco, el inicio del ciclo escolar será el próximo 20 de agosto, mismo día en el que se abrirá el proceso de inscripción cuyo límite será el 19 de octubre. El inicio del periodo vacacional de invierno será a partir del 20 de diciembre del año en curso hasta el 4 de enero de 2019. Por lo que toca el semestre febrero-julio 2019, el periodo de reinscripción iniciará el día 5 de febrero, para concluir el 2 de marzo. Este periodo no aplica para programas educativos anuales. Las vacaciones de primavera comprenderán del 15 al 26 de abril y el fin de ciclo escolar será el 18 de agosto. En cuanto a los días de suspensión de labores, estos se otorgarán en observancia a la Ley Federal del Trabajo y a lo acordado en los contratos colectivos de los sindicatos universitarios. Por otro lado, Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana, informó al Pleno del Consejo que se sigue trabajando en materia de consecución de recursos extraordinarios, por lo que enfatizó la necesidad de cerrar filas como institución para poder tener mayores posibilidades de éxito en la gestión de recursos extraordinarios sin alterar las funciones sustantivas de la universidad.
Cabe señalar que al inicio de la sesión se tomó la protesta a los nuevos directores del Colegio Primitivo Nacional de San Nicolás de Hidalgo, Miguel Ángeles Hernández, de la Facultad de Químico-Farmacobiología, Héctor Eduardo Martínez Flores, y a la directora de la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas, Katia Yadira Carranza Sámano. Por otra parte, les comento que durante una reunión realizada por la Dirección de Vinculación y Desarrollo de la Casa de Hidalgo, el rector Medardo Sena González los felicitó por abrir su horizonte personal y profesional para visitar otros centros de estudios, en donde se tendrán, entre otras experiencias, la de relacionarse con otras culturas y formas de pensamiento. Son 113 alumnos nicolaitas quienes fueron aceptados para una estancia de movilidad estudiantil en universidades mexicanas, argentinas, chilenas, peruanas, colombianas y españolas. Actualmente se encuentran inscritos en el nivel de licenciatura, principalmente en todas las áreas del conocimiento. Les comento además que en la ciudad de Pátzcuaro organizó el primer encuentro de saberes de los pueblos originarios de América Latina, arte, cultura, política y sociedad. Efectivamente nos encontramos aquí en los Nicolaitas, ya en la parte de la entrevista. Se encuentra con nosotros el licenciado Damián Arévalo Orozco, quien es el director de control escolar, y con él vamos a hablar acerca del proceso de admisión con que se está viviendo actualmente en nuestra máxima casa de estudios, para que nos ultime detalles acerca de esto. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante estar en un programa para dar a conocer la información relevante a los alumnos que están en proceso de ingreso a la universidad. Licenciado, coméntenos en qué momento del proceso de admisión nos encontramos actualmente y cuáles son las consideraciones que deben de tomar todos aquellos que están accediendo a nuestra máxima casa de estudios. El pasado 29 de junio se dieron los resultados en la presencia de la Comisión de Ingreso del Consejo Universitario. Recordar que solamente por merecimientos académicos se puede ingresar a la universidad. Están listados donde está el índice general ponderado de cada alumno, la calificación que se obtuvo, y de esa manera poder tener las listas, solamente por esa vía. Posteriormente el alumno podrá ingresar con su CURP al sistema para poder obtener la cita de inscripción, que iniciarán a partir del 27 de agosto con el área de la salud. Licenciado, en esta ocasión, ¿de cuántos alumnos estarán accediendo a nuestra máxima casa de estudios para cursar alguna de las carreras, licenciaturas, bachillerato, incluso los mismos posgrados? Bien, cada programa tiene un cupo establecido. Por ejemplo, para el área de la salud, medicina tiene 475 para estudiantes egresados de preparatorias del estado y 50 para alumnos egresados de preparatorias de otro estado. Señalar los números dependerá de la oferta que tiene cada licenciatura. El área de la salud está saturada, hay una sobredemanda. Todos los demás programas tuvieron una muy buena aceptación, lo cual nos deja satisfechos. Podemos trabajar más en algunas áreas como en el bachillerato, donde es un punto que debemos tratar para que se pueda tener el número adecuado. Licenciado, finalmente, ¿habrá oportunidad de que haya otro acceso, o sea, que se abra otra convocatoria o en alguna otra de las carreras hay espacio todavía para que los alumnos puedan acceder a ellas? Bien, no tenemos una convocatoria, no estamos ahorita nosotros considerando, el Consejo Universitario es el que determina, pero no lo ha considerado. La oferta y la demanda está satisfecha, no se tiene otro dato, debemos ser muy cuidadosos, nadie nos puede llevar esa información, ser muy cuidadosos, no hay ninguna apertura de segunda convocatoria, no hay una segunda opción, se realizaron dos exámenes, el alumno podía ingresar a dos registros, poder hacer examen para dos carreras, eso ya pasó, no hay opciones, para que tengan mucho cuidado. Les sugerimos a aquellos que están en la lista de espera, en la misma página de la universidad se estableció una lista de espera, debe haber corrimientos de lista. Esos corrimientos de lista no los hace ninguna otra persona más que la Comisión de Ingreso. De aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos, que no se inscriban, esos espacios se recorrerán de acuerdo al orden que están en las listas. Muy importante, nadie les puede establecer alguna condición, ningún funcionario de la universidad, ningún trabajador, nadie, ningún intermediario. Es por el merecimiento académico, les pedimos por favor que estén atentos. Después de que termine el periodo, es una semana para cada área del conocimiento, estará informando el Consejo Universitario. Entonces termina definitivamente el proceso de admisión. Termina. Bueno, entonces así hay es. Que estar atentos a los siguientes pasos que nos ha comentado aquí el licenciado Damián Arévalo Orozco, quien es el director de control escolar. Muchas gracias por habernos acompañado. Es un gusto estar siempre con ustedes. Gracias para todo el auditorio de TEM Nicolaita. Continuamos con más información aquí en Nicolaitas.
En más detalles de la Universidad Michoacana, la Coordinación de Responsabilidad Social y Formación Docente organizó la 19ª edición del Encuentro Universitario de Actualización Docente bajo el título La Docencia Universitaria y las Tecnologías de la Información y la Sociedad del Conocimiento. Estos son los detalles. La docencia representa una de las principales funciones sustantivas de la Universidad Michoacana, la cual debe seguirse fortaleciendo y consolidando en beneficio de los 55.000 estudiantes que forman parte de la comunidad nicolaita, afirmó Medardo Serna González, rector de la Casa de Hidalgo, esto al inaugurar el 19º Encuentro Universitario de Actualización Docente, que lleva por nombre La Docencia Universitaria y las Tecnologías de Información en la Sociedad del Conocimiento. El rector nicolaita destacó que la docencia es una vocación que se debe ejercer con responsabilidad y fomentar los valores a través del ejemplo. En su oportunidad, la coordinadora de Responsabilidad Social Universitaria y Formación Docente, Fabiola González Betanzos, manifestó que se busca promover un diálogo entre profesores que permita plantear alternativas para enfrentar los retos que demanda la docencia en los tiempos actuales, a través de mesas de trabajo, donde los docentes exponen sus investigaciones en torno a los ejes del encuentro. Finalmente, Carlos Augusto Armenta Costa, representante de la Red Académica Universitaria en Educación, señaló que el objetivo del encuentro ha sido coadyuvar en la profesionalización del docente nicolaita, en un compromiso con la gran responsabilidad de formar profesionistas reflexivos, responsables, justos y con calidad humana. Dentro de este encuentro se realizó la conferencia de las tecnologías en el aprender a ser docente desde la enseñanza situada, donde se planteó que en México se requieren nuevos contenidos en sus programas de enseñanza, de manera que se aprovechen las herramientas informáticas. Al afirmar que México requiere de nuevos contenidos en sus programas de enseñanza, de manera que se aprovechen las herramientas informáticas como base para nuevas formas de entender el aprendizaje, la doctora en psicología, Frida Díaz Barriga, dijo que aproximadamente el 63% de los mexicanos utiliza el Internet como fuente de conocimiento. Durante la conferencia enmarcada dentro del 19º Encuentro de Formación Docente de la Universidad Michoacana, la especialista en metodología de la enseñanza expuso a los docentes la necesidad de que en el país se diseñe una propuesta educativa incluida como uno de los principales ejes del proyecto de nación. El reto actual es lograr que el profesor no solo aprenda a usar las nuevas tecnologías, sino que innove y cambie las estructuras del proceso de enseñanza, concluyó. A continuación, el doctor Zoe Infante, investigador de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, nos habla sobre la urgente diversificación comercial de México ante la amenaza de la suspensión del Tratado de América del Norte. ¿Qué tal a todos los nicolaitas? Un gusto saludarlos. Les voy a platicar ahora del tema de mi proyecto de investigación que tiene que ver con integración económica de México con el resto del mundo. Y particularmente hablando, es un tema hoy en día muy importante por la presunción de la no firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tiene la responsabilidad del gobierno actual con países como Estados Unidos y Canadá. Como ustedes saben, se ha complicado ratificar este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que a México le toca buscar la posibilidad de manera inmediata de la famosa diversificación comercial. Se ha hablado durante muchos años de este tema de la diversificación comercial y México es uno de los países que más tratados han firmado con el resto del mundo. Al firmar este tipo de tratados, se suponía que México se iba a integrar de otra manera al TPP, a la APEC, entre otros acuerdos comerciales internacionales, y sin embargo no lo ha hecho, porque más del 87% de las relaciones comerciales se dan con los Estados Unidos. El que no se firme el Tratado de Libre Comercio de América del Norte va a impactar por lo menos en cuatro aspectos desde el punto de vista económico. El primero es que las exportaciones, en donde dependemos de manera muy significativa en el envío, sobre todo de bienes primarios, que es lo que más producimos, y algunos bienes manufacturados, que en muchas ocasiones tienen que ver con la maquila que le hacemos a los Estados Unidos. Si esto se cierra, automáticamente el crecimiento económico nacional no daría ni siquiera signos positivos. Es decir, ya nos meteríamos en un problema de recesión económica ante el cierre del mercado. En el caso de Michoacán, imagínense acomodar los productos como el aguacate, las berries, los cítricos, que
comúnmente se producen en todo el territorio michoacano de manera regionalizada, pues sería un gran conflicto. Pero otro de los temas también es que tarde o temprano muchos de los componentes importados para producir en México pues se vendrían abajo, sobre todo por este cierre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces México empezaría a tener dificultades tanto en términos de colocación de sus productos al mercado exterior como la importación de otros productos. Y bueno, ante esta situación ya hay especulación sobre el tipo de cambio, que es algo que también impacta negativamente sobre lo que importamos. Y sobre todo les digo, bienes importados o de componentes tecnológicos que necesita la industria mexicana para producir. Y no nada más ahí, sino también hasta en lo básico, ¿no? Lo que importamos comúnmente es todos los derivados del petróleo. Cuando importamos esos derivados del petróleo, automáticamente una devaluación afecta esos precios, como el de la gasolina, el diésel, etcétera, y entonces eleva todos los precios en México. Eso genera un efecto inflacionario. Entonces, si tenemos inflación, si tenemos debilidad del crecimiento económico, nos vamos a meter en una recesión, insisto, muy complicada ante la falta de el acuerdo del T-LECAN. ¿Qué ha hecho Donald Trump? Postergarlo para después de las elecciones en julio, inteligentemente diciendo, pues tengo que platicar con el nuevo gobierno, y entonces seguramente con ese nuevo gobierno ya veremos si llegamos a puntos de acuerdo diferentes a los que tengo actualmente con el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, a eso le está apostando Estados Unidos, sobre todo a proteger su mercado interno. México, sin embargo, le urge diversificar, insisto, sus relaciones comerciales, y debería de apostarle a Asia-Pacífico, sobre todo por la importancia que este ya tiene a nivel internacional, y hay tratados en los que México ya ingresó, en donde particularmente tendría un impacto mayor moviendo sus productos hacia este tipo de países, el caso de Japón y el caso de todos los tigres del sudeste asiático. Pues un placer volverlos a saludar, y les envío un fuerte y gran abrazo a todos los nicolaitas que nos ven. Muchas gracias. La Coordinación de la Investigación Científica, a través del programa Café Nicolaita, Ciencia al Descubierto, tocaron el tema Infancias Vulneradas con la participación de investigadores de las áreas de Derecho y Psicología. En más detalles, el Centro de Información, Arte y Cultura fue la sede para la realización del curso Manejo Sustentable de Plagas, Transferencia de Tecnología por parte del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. La naturaleza se modifica constantemente. El conocer nuestras plagas y cómo se adecuan a los cambios de la biosfera son los retos a los que se enfrentan los investigadores a partir de los mecanismos de adaptación como resultado de la evolución biológica de las plagas y los organismos de la naturaleza. Así lo mencionó el secretario particular de la Casa de Hidalgo, Ricardo Pérez Munguía, durante la inauguración del curso Plagas y Transferencia de Tecnología. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales realizó este curso para fortalecer la generación y difusión del conocimiento necesario para conocer los modelos de adecuación y adaptación de las plagas en un mundo donde los cambios ocurren de manera constante. El director del Instituto, Samuel Pineda Guillermo, mencionó que el curso está enmarcado en los principios de la maestría en producción agropecuaria, pensada en ser producidos de manera sana y libre de pesticidas. Además, dijo que la información que se genera en los laboratorios nicolaitas puede llegar a lugares donde más se necesite, pensando en el futuro de los estudiantes y teniendo en cuenta a los agricultores, que son la base de la economía del país. De esta manera hemos llegado al final de Los Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les recuerdo que estamos en redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter, a través del nombre TV Nicolaita, para que accedan y nos hagan sus comentarios. Yo me despido y nos vemos en próximos programas de aquí en Los Nicolaitas.